días. Buenos días, chicos. ¿Estáis seguros que son buenos días? Bueno, son buenos días gallegos, ¿eh? Hoy tenemos tiempo gallego. Tiempo gallego. Ayer cuando decía, oh, mañana voy a entrenar, yo, si mañana llueve, digo, ya. Pero bueno, hay que entrenar, ¿no? ¿Pero para qué entrenáis? Digo, no sé. No sé para qué entrenamos. No sé. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrenar la carrera de Betxí. Sin tocar el bucle de los cazadores, que si no, igual nos pega una escopetada por ahí. Han avisado que no hay que tocar el bucle de los cazadores. ¿Sí? Creo que es ahí donde están los cazadores. Pero, como sea por otro lado, no van a cazar. Bueno. No, el 9. Hay que hacer la 9, Demens. Ojalá. ¡Ain! ¡Ain no! Que estamos en Betxí. ¡Ain no! ¡Ain! ¡Ay, que no vas! Ahora sí. ¿Queréis una foto con el gran cipote? Sí. Venga, de visita por Galicia. ¿Esto cómo se llama en Galicia, estas cosas? ¡Tu monolito gallego! ¡Estamos en un monolito gallego! ¿Qué es? ¿Una foto? Sí, ¿va? ¿Va a reventar? ¿Dando a comer? ¿Dónde está tú? ¡Vaya, va a guardar! A ver, ¿qué lleva el almuerzo? Aquí las guayabas. Guayabas, aquí lleva gel. ¿De qué? Neutro. ¿De qué es el gel? ¿La marca es? No, mi amigo Juanito, bueno. Yo mira, yo las pastillacas. Mira las pastillacas. Sales, pero esos son sales solo. Ya, pero ¿qué se piensa que son sales? Acetaminas tenemos que llevarnos. Claro. Unas acetaminas, eso es lo que hace que corra el mar, ¿no? Esto, bueno, sin verla, esto es guayaba. Me vas a comprar, me va un poco. Bueno, por Amazon lo venden, ¿eh? El problema es que ñaque. ¿Esos son estas? No. Estoy un día vas a nadie, yo. Buscáis, no un robe tampoco, ¿verdad? Así ya. Pero a ver un poco esta. ¿Un perquinas son aceite o verde? ¿Algo de dos o de...? ¿Cuántos son los órganos de menta? Digo, órganos de menta. Calla con los... Peñas aragonesas. ¿Dónde están? Peñas aragonesas. ¿Ah, sí? Pues nosotros hemos venido por aquí aparte alguna vez. Esto me lo han hecho a mí. El homenaje. El homenaje. Al tío del palo. Cipote, man. Mira, refugio de Pedro, por aquí hay montaña. Aquí hay montaña, esa es la refugio, esa es la de las pirámides. Bueno, seguimos. Venga, va. ¿Estáis seguros que estamos en Castellón? Yo no nos han teletransportado a Galicia, ¿eh? Se nos han llevado a Galicia en un portal ahí que hemos atravesado. Madre mía. O tempo gallego. Ahora vamos a otra cosa. La rápida 2. Y da igual que se agarre. Que la 1 estaba para allá. El 16 ahí. Altena, esto es término de Vens. Hombre, Altena está ahí abajo. Esto es Altena turístico. Esto creo que se para de Chida Altena. Es que es. Thank you.
Ya, pero es que ahí creo que es la zona de los cazadores que han dicho que no hay que entrenarla. Entonces, yo por si acaso no iría. Vale. Por si acaso, es que no sé muy bien cuál era, pero hay un zona que es de cazadores. Creo que es de ahí. Entonces, aquí enganchamos la pista y hacemos lo que era la carrera vieja. Vale. La de antes venía por aquí. Entonces, también acortado un poco y tampoco... pasa nada. Hoy lloviendo tampoco pasa nada, ¿eh? Si no hacemos la carrera oficial. Pero creo que han dicho que por ahí arriba no se puede entrenar porque son los cazadores, han quejado de que hay mucha gente que les pegan tiros ahí y han dicho, no vayáis, por favor. Pues vamos, no vamos. A ver si me van a confundir con un favorito. A ver si me va a pegar un tiro ahí. Me ha salido, sorpresa, una gominola. ¿Qué te ha salido a ti, Javi? Hace una varita. Una barrita. Barrita de grupo bar. ¿También? Trinovex. Trinovex. La mía Gold Nutrition. José, ¿qué te ha tocado la sorpresa? Guayaba. ¿Una guayaba? No tengo. A mí de Nutrinoves también, a ver si se estira un poquito. Ahora están muy de moda los geles de Fanté. Dicen que son los mejores. ¿Fanté? Uno. Que están a la de moda. Que tienen carbohidratos, sodio, lo tienen todo. Con eso, haces de mes en 9 horas, Javi. Nos tomamos un gel de eso de Fanté y hacemos de mes en 9 horas. Te tomas duro en 4 y media, ¿no? Ya. No, que entonces ganamos, tío. Nosotros vamos a hacer de mes. Nos hacen control de doping, entonces, si en ganamos. Nosotros hemos hecho el todo de mes. Yo te digo yo, 4 y media. No ganaremos porque no queremos, ¿no? Me controlo hasta calle. Sí. Y de mente hecha. 4 horas y media, sí. Haremos la media. Ya pues cerveza. Ahora. No. Mira, que como llueva como hoy. Buah. Como llueva como hoy, ya te decíamos, es muy grande, ¿eh? No sé yo. Bueno, ahora sí, excusa. Que se ponga un comisario de esos. Diga, 4 horas. Vete para Lida. A tomarte las cervezas. Ya, señor, sí, señor. Muchas gracias. Le demos las gracias. Y nos iremos al Lila. ¿Ahí hacen brasa? ¿De almuerzo? Creo que pone algo de paella o algo, ¿no? Creo. Hombre. Paella de verdura, paella de... Claro, yo estoy enmayado, ¿eh? ¿Y ahí? A Solach. 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 Sol. Solach. ¿Ahí arriba la montaña? Sí, sí. Ahí arriba, ahí arriba. ¿Esto es de la carrera? ¿Eh? ¿Esto es de la carrera? Sí, ¿eh? Aquí. A la derecha. Venga, va. Vamos a liarla. Venga. Check on plow. Sí. ¿Qué te parece, José? Está otra subida. Ahí, ahí. Check on plow, ¿eh? Abre la boca. De Solach. Vértice geodésico. Venga, Javi. Solach. Ah, nos queda bajar. Uf.
¡Lo que no te destruye! ¡Te hace más fuerte! ¡Vamos! La manta al coi acaba de ser. ¡Bueno, ni en papostigué! ¡La manta al coi acaba de ser! ¡Bueno, ni en papostigué! ¡Arreando chipopu! Vale. Bueno, entrenamiento terminado. 16 kilómetros 25, 2:46. Esto, así sí que hacemos de mes en 9 horas, ¿eh? ¿Me ha hecho? Bueno, en verdad, yo hago de mes en 4 horas y media. Al corte estoy reventado y para arriba. Hombre, 2:35, Carlos, si no cuentamos nada más para hacer nosotros. Bueno, gracias. Hoy sigue, ¿eh? Con un entrenamiento lloviendo. Da igual. Estamos en Galicia. Ha estado guapo hoy. Lo que no te destruye te hace más fuerte, ¿eh? Bueno, vamos a despedir, va. Bueno, chavales. Bueno. ¡Nos vemos! Ya, hasta la próxima. Hasta la próxima. En Mechí. Venga, hasta luego. La próxima aquí en Mechí. Así mejor.